local. La transmisión me dicen que va a partir a las 4 de la tarde. De mañana. Les contamos ahora que la selección de fútbol Puerta del Pacífico enfrentó a su similar de San Antonio en las categorías sub-13 y sub-15. Entretenidos partidos que pronto estarán en las pantallas de Canal 2 gracias a MC Sport. Y los dejamos con un compacto y las reacciones de sus protagonistas. Mientras Humberto Suazo hacía de las suyas con la camiseta lila en el estadio municipal, sus dirigidos de la sub-13 de la selección Puerta del Pacífico también la rompían en Estrella de Chile. Y es que mostraron toda su preparación al derrotar 10-0 a su similar de San Antonio, que con un triplete de Víctor Toro, dos anotaciones de Héctor Rojas y Samuel Rubio, más los tantos de Camilo Vidal, Marcos Saavedra y Miguel Rosas, fueron los protagonistas de esta aplastante victoria de la verde amarela ante el equipo del Teo Díaz. Triunfo que destacó Brian Lizama, ayudante técnico de Humberto Suazo y entrenador en esta jornada llena de goles. El resultado es abultado, pero el trabajo de los chiquillos se ha reflejado en estos momentos. Nosotros trabajamos bien duro para llegar a esta instancia, sabíamos que era un rival difícil y los chiquillos también venían todos motivados para el desarrollo del partido de hoy. Quizás se nos dieron las cosas, tuvimos buen fútbol, utilizamos bien las bandas y hoy día los delanteros estuvieron intratables. Partido perfecto de la FUTSA, que marcó diferencias durante todo el compromiso, demostrando así su categoría y las ganas que estos pequeños tienen de avanzar de la fase grupal, donde también compiten con los representantes de Cartagena y Algarrobo. El partido anterior estaba nervioso, habíamos jugado mal el primer tiempo, pero en el segundo tiempo ya nos soltamos y como ya sabía que iba a pasar, aquí no estuve nervioso ni nada. Tuve el apoyo de mi familia que me ayudó para que no estuviera nervioso. Abultada derrota para el seleccionado de San Antonio, donde los nervios se le pasaron la cuenta a estos pequeños que tienen 4 partidos más para recuperarse. En este partido fueron muy buenos, tuvieron buen entrenamiento ellos y demostraron que fueron mejores que nosotros, pero igual no a tirarnos para abajo porque quedan 4 partidos más y en esos 4 partidos más pudimos ganarlo y clasificar. Mis compañeros igual se les notaba lo nervioso. A todos nosotros nos comieron los nervios. Teníamos que clasificar sí o sí. Pero nos quedan 4 partidos más. Sí. Tras este compromiso, los pequeños de la selección sub-15 de la asociación Puerta del Pacífico y de San Antonio se veían las caras en un cotejo mucho más parejo y donde una virtud o un error serían claves para marcar diferencias. Y así fue, ya que luego de una doble falla de la defensa de San Antonio, Alessandro Cabrera pudo definir con clase el palo más lejano del portero y así anotar el único gol del partido con el que la FUTSA se quedó con los 3 puntos. En los otros partidos los resultados fueron los siguientes. En la categoría sub-13, Cartagena venció 6-0 a su similar de Algarrobo, mientras que en la serie sub-15, Cartagena se impuso 4 tantos contra 1 al elenco del norte de la provincia.